nuestra reunión tenía que ver, primero, cómo se va a vincular a partir de ahora el Gobierno Nacional con las cooperativas y en particular con CALF. La comisión directiva de la Asociación de Distribuidores, que además forma parte de CAMMESA y es un elemento determinante para la definición de las políticas públicas del servicio eléctrico, me pidió oficialmente poder invitar al diputado nacional Darío Martínez a asistir al menos a una primera reunión con toda la comisión directiva y los integrantes de los representantes de las distribuidoras de todo el país, para hacerle conocer cuál es su mirada del sistema eléctrico argentino, las necesidades urgentes que hay, a fin de llevar adelante una política clara, no solamente desde el punto de vista del cuadro tarifario, sino también de otros aspectos del funcionamiento del sistema, que mejoren la situación del sistema eléctrico argentino, pero por sobre todas las cosas que tengamos una mirada profunda respecto del principal beneficiario que tiene que tener esto, que son los usuarios residenciales, las pymes, por sobre todas las cosas, que hoy están bastante dañados con estos incrementos, y coincidimos en eso con Darío. Acá la única salida es generar fuentes de empleo, y para eso el tema eléctrico, o la disponibilidad de potencia, o la buena calidad del servicio, tiene una vinculación directa con el desarrollo no solamente de la ciudad de Neuquén, sino de cualquier punto de la República Argentina. El tema tarifa es un tema importantísimo para el gobierno. Recordemos que venimos de una mala experiencia, ¿sí? Millones de argentinos haciendo un esfuerzo muy importante que no tuvo como contraprestación ni inversiones, ni redes, ni ayuda a las cooperativas. Como Comisión de Energía entendemos que son actores que tenemos que escucharlos, tienen mucho para opinar. Y la verdad que queremos enriquecernos con la opinión, así que yo agradezco la invitación que me hacen a través de Carlos, entusiasmados a ir con la conducción de la Comisión de Energía, sentarnos absolutamente con todos los actores, pero estos actores creo que tienen mucho para decir sin tener tanto esa visión netamente del negocio y sin entender que esto le tiene que convenir a la gente, básicamente. Segundo, plantearle a Carlos una vocación que tiene el Gobierno Nacional de trabajar fuertemente con las cooperativas y de manera directa del Gobierno Nacional, y en este caso la cooperativa CALF, una de las cooperativas más prestigiosas del país, de las más grandes. Por eso tiene la responsabilidad que tiene Carlos, no solamente de conducir para que los vecinos de Neuquén estén bien, sino también de representar a un montón de cooperativas en la Argentina.